Bueno, hoy hemos venido al campus de Araba, a la universidad, a compartir con los y las estudiantes de Araba y de este campus cuál es nuestro análisis sobre la situación política, que se da en un contexto electoral, pero más allá de esto, en una coyuntura histórica muy determinada. Venimos a plantear cuáles son nuestros análisis y nuestras propuestas y al mismo tiempo a escuchar cuáles son sus planteamientos, sus propuestas, sus análisis y sus preocupaciones, ¿no? Y venimos a compartir con ellos una idea, y es que el capitalismo ha generado unas condiciones en las que a ellos les queda hacer una vida precaria en todos los sentidos, en el tema laboral, en la estabilidad laboral, en la vivienda, en la falta de un trabajo digno, etcétera, etcétera. Y además de todo eso, pues vemos a una juventud también preocupada por el cambio climático y porque al final el capitalismo está poniendo en riesgo la propia supervivencia del planeta. Bueno, a compartir todo eso hemos venido y a decirles que tienen que ser los y las protagonistas de un cambio social y político en Euskal Herria, en nuestro país, que construya una sociedad mejor y una Euskal Herria soberana en donde nosotras y nosotros tomemos las decisiones en todos los ámbitos.